allá. Yo soy como aquella piedra que está tirada en la calle. Todos se quejan de mí. Yo no me quejo del aire. Yo no me quejo del aire. ¿De qué te va a quejar vos? Compadrito, malandrino de 8 cilindros, que no ha hecho otra cosa en la vida que vivir de otro. Yo viviría. Si tuvieras que trabajarte 20 y tantos viajes por día, desde Villa Constitución a Chijerín y viceversa, seguro que no tendrías ganas de andar tirando coplas al aire, sino de tirarte al suelo. ¿Tiraría? Pero propiamente que estos puntos han resuelto chapársela conmigo. Pero conmigo la chapariola, ¿eh? Pero, ¿más que tanto chapariola, es seriola, es mondiola? ¡Más me da la forma que tienen hablar ahora! Ay, no le hagas caso a usted, don Miguel. Es culpa de la incultura. ¿Más qué agricultura te parece que tienen esta pobre gente? ¿Ustedes qué tienen que ver con mi Dami y con la greña? Yo soy yo. Y si quiero contrabar, contrabo. Y si no quiero, no contrabo. ¡Contrabarío! Lo que aquí pasa, ¿saben lo que pasa acá? Mire, se lo voy a batir. Lloré de para que me entiendan. Lo que pasa es que usted, el postur de la 14, y todos acá, están en contra del que parla, desde que han mordido el cebo, que la grela está con Gomi. ¿Con quién? Conmigo. ¡No me va a reír! ¡Que sufro del surrumaco! ¿Qué? ¡El surrumaco del pobre! ¿Sabes qué pasa? Vos te has hecho ilusiones, te has hecho muchas ilusiones, pero te has olvidado lo principal. Te has olvidado que para hacer sonar este disco hace falta hacer mucha púa. Es lo mismo, dice el punto este. ¿Y ese punto qué chance piensa que tiene de esta jugada? Las mismas que se creen, algunos que se la dan de muy curridos y carpeteros. Mamerango chido, caché con grupido. Vos sabés que me vení afinando para sacarme del medio, afanadores de nasta. Y yo te prevengo, te prevengo con toda seriedad. ¿Sabes qué pasa? Sí, sí, que como vos, yo te voy a mandar y como me siga trabajando la alquilina. Porque la está trabajando. Más cuando la sigas trabajando, te voy a dar un casoto que te mando a los planetas miércoles. Al planeta Marte, carros te decimos. Yo digo, el miércoles, y si quiero decir los Quidditch días de la semana, lo digo. ¡Los 7 días, tan ignorante! Los 7 peores animales y un fruto del mundo. ¿Pero me estás amenazando por mí? Mas no solo te amenazo, sino que te mancho la oreja. Ven por aquí, ¡ah! ¿Qué pasa? No ha pasado nada, mas si no me tiene, va a ver qué va a pasar. Vamos, así es, pues amigo. Parece mentira que hombre grande y comprometido con usted, ¿eh? Estoy gastando de vicio a tirarse con él la flor. Y todo por un aparato de eso que le vale la pintada de este fútbol. Mira, joven, usted podrá pensar y decir lo que quiera, pero antes tendrá que escuchar lo que yo tengo que decir. ¿Y qué me podría usted decir? ¿Que no lo haya relojeado de entrada? Desde que ese loro se mudó a esta casa, andan todos alborotados detrás de ella, como si se tratara de algo de otro mundo. Pero hágame de favor, hombre, que le han visto interesante ese fenómeno, que mi cara de mujer tiene. Con ese cuerpo de garrón, esas manos y esas caras. Escucha, escúchame un momentito. Escúchame un momentito, mi secreto. Y yo te quiero pedir o darte una opinión. Si vos hubieras visto lo que he visto yo. Pero qué ignorancia, hombre, qué ignorancia. Que podrán haber visto algunos que no hemos visto algunos otros, hombre. Va, mira, gallego, engrupido. ¿Y vos te querés comparar conmigo? ¿Y dónde tienes la cancha? ¿Y dónde tienes su carpeta? ¿Yo la carpeta? Mira, los flecos me llegan al piso. ¿Sabes qué pasa, vos? Y todos están en contra mío, porque han mutido la vela, que la grela está con gol. ¡Hombre,
Se le puede enviar a mamá. Y yo sobre todo, que apenas la conozco. ¿Cómo? Y si apenas me conoce el joven, ¿por qué se permite hacer esas apreciaciones de mí? Hombre, yo, si fuera un caballero, le pediría disculpas por haberlo lastimado. Pero como no soy eso, ni tengo el defecto de ser demasiado claro, no me queda otro remedio que afirmarme lo que he dicho. Caramba. Sin embargo, le diré que a otros no les parezco tan mal. Es claro que no, Paloma. Y que usted es el primer hombre que me dice tal galantería. Es el primero que le ha dicho la verdad. ¡Mano! La verdad se lo he dicho él. Él dijo, dicho la verdad. Él dijo que Dios no ha hecho cosa más linda que vos después del bizcochito con gas. A mí entonces, lo que dicen los caballeros, y por mi parte, no te de cuenta que mi don más así no le queda. Hasta luego. Antipático. ¿Me quieren decir quién es y de dónde salió este insolente? No te lleve lo cabule, Paloma. Vean que tratarme a mí de esta manera. ¿Sabe qué pasa? Le he dicho así. Porque no ha visto la hermosa mococa me ha tocado. Mira, gracias, rebajadora. No, ni esa pinta bacanada que el patinar va diciendo, ábrame cancha de invicta, que viene cantando bien. ¡Qué me han dado que me tienes tan metido! Pero usted, el bien que ha puesto el nombre, no te lo ha sabido poner. Porque te deberían haber puesto la perdición en el encargado. Bueno, claro, ya demasiado, señores. Además, no quiero tener problemas con sus mujeres. ¡Con las mujeres de Ilio! ¡Qué hablas, si se nos casado, hombre! ¡Va, yo la mía mujer! ¡La han mandado a Nápoles! ¿Es ahí que pasa aquí, en la Argentinadora? ¡Tengo piedra libre! ¡Eso es tan que quiero me liviar! Me liberto todo lo que quiero. ¿De la tua gallega? ¡Libertario, la gallega! En cuanto a la del que pasa, ella sabe bien que para mí no es más que un elemento de distracción. Transitorio y negativo. Transitorio y negativo, dicho, no sé si me interpretan los de la izquierda. ¡Los de la izquierda! ¡Te la van a dar con la derecha! ¡A usted! Pero si vos no me salís ni pasarme el capo. ¡Ay, ustedes dos, ninguno me sirve ni para limpiar los guardabarros! No tengo nada que ver. ¡Sinvergüenzona! ¡Marquiña! ¿Qué dices, mujer? ¿Usted cree que yo no tengo hoyos para ver y orejas para sentir? ¡Mujer, por favor, mujer! Mira, lo que quiero es que me oigas tú de una vez por todas y esta grandísima perdida. Te advierto, señora, que usted me ofende. ¿Qué ofenda usted? Si eso no soy yo, que usted se ofenda. Para ver si de esa manera se deja de enverritinar con sus coqueterías a este infeliz de mi marido. ¿Pero qué le dijo? Yo tengo algo que ver con su marido. No, si ya sé que la cosa con el mío. ¿Con el suyo? Sí, con el mío. Oye, 12 pesos, che. No te olvides que la señorita es una persona decente, che. Y el que parla es un nacido colaborador, es el alma que cae. ¿Y vos, hasta cuándo te crees que me vas a tener en lupila? Conversitos. Ah, y eso de que es una mujer decente, habría que averiguarlo mucho. Porque cuando el río suena, agua trae. Y yo tengo mis sospechas. ¿Y quién me va a impedir a mí que yo también las tenga respecto de ustedes, De nosotras. ¿Qué podría decir de nosotras? Con redonda. Yo soy María Mundiño de las Canjas de Tinés. Y casada como Dios manda, para que usted lo sepa. Y les puedo mostrar 22 artefactos de las casas en que he vivido que demuestran mi honradez y competencia. Ajá. Yo no tendré papeles, pero pregunte en la de mi hijo, donde la han tomado a trabajar por lástima, por Marieta Cartacini, por mal nombre, 12 pesos, y así le dirán quién soy. Ajá. Sí,
Eso, Ayura. Vecina, tenés razón. ¡Ajá! Marido mío, también. Desde que esa Ayura pudo dar el gorgentillo verde y cabeza. ¿Qué te risa? ¿Qué diré para tu vieja penetra? Mire, no sé lo que me dijo, pero si es un insulto, agréguelo a lo de las señoras, me daré por bien servida. Caramba, ¿qué iba a pensar yo que mi pobre personita era capaz de armar tanto revuelo? Pero bueno, ¿qué debemos de hacer? Esto me muestra que debo ser mejor de lo que yo pensaba. Bueno, y aquí las dejo en libertad, para que puedan desahogarse a sus antojos. ¿Y por qué te me andas ahora? Che, no sé eso. Déjala tranquila, che. ¿Qué vos? ¿Qué te metes a defenderla? Pará para el cuarto. ¿Que te apague? Lo van a ver como que soy Marita Cartagini. Mantén de mano a mano. Y tú también, por favor. Lo arreglaré yo. Nosotros lo arreglaríamos, mujer. Malos demonios, me parece que ha llegado el momento de poner en práctica lo que hablábamos ayer. ¿Están conformes? ¿Conformes? Sí, señora, sí. Bueno, entonces no hay nada más de qué hablar. Y vayamos al plano. Oiga usted, señor Don Miguel. ¿Qué dice, simpática cachiquita? ¡Hombre! Para saber que yo lo he llamado por su nombre. Y usted ya sabrá por los recibos que yo soy María Mundillo de las Cajas de San Luis y Leo. ¡Oh! Entonces, está bien. ¿En qué puedo servirle, señora María Mundillo de la Naya del Ternero? ¡De las Cajas de Dinero! ¡De las Cajas de Dinero! Mire, señor Don Miguel, yo vengo en representación de esta señora y de todas las que aquí convivimos a pedirle a usted que en bien de nuestra tranquilidad matrimonial haga el favor de pedirle el desalojo a la señora señorita Sargasán. ¿A ella? Sí, a ella. Y para ello le damos a usted 48 horas de plazo. Madonna, para que cumpla usted en hacerla ahí. Si no, de caso contrario, no le quedará ninguna pieza ocupada porque nos iremos nosotras. ¿Así lo convenido? Así es, porque de que está ese cartón acá, no hay más que bronca en el convento. ¡Sí, señor! ¡Se me adigudo! ¡Oh! ¿Y por qué voy a ser tan exigente con ella? Si ella ha cumplido con toda puntualidad. Aparte, hace tan poquito que está en el conventillo. Pero ese poco tiempo ha servido para enroscarlo a mi marido. ¡Ay, oh, el mío! ¡Oh! ¡Pérdida de eso! ¡Oh, Guantema! ¡Quería! ¡Cuánto quería tener ese niño! ¡Ahora! ¡No, Grima! ¡Está temprano! ¡Un vestido nuevo! ¿Y usted? ¿Qué me rezo también? ¡Hasta una camisa de seda se me ha comprado el retorno! ¡Y un frasco de esos de agua de Claudia, amor! Del suyo mejor es que no hablemos. ¿Qué tiene que decir usted de mío? Pero yo hago mal en hablar, ¿viste? Pero este lo tengo que decir. El tuyo la persigue todo el día. Todo el día. Él la sigue, la sigue. Él no la deja vivir en paz. Pero eso lo dice usted porque... Porque lo he visto con esta oreja y lo he sentido con este ojo. Dios de la misericordia, ya me lo daba en el corazón. Pero ahora, menos que nunca, esa mujer podrá seguir viviendo en esta casa. Y usted hará que se marche, porque en caso contrario, tendrán que correr todos los guardias civiles que hay en esta bendita tierra. Claro que sí, se tiene que mudar. La misma la dice yo. Ah, está bien, yo voy a hacer lo que dice el pueblo. Voy a hacer lo que dice el pueblo. Más el pueblo va a tener que saber que tendrá que cortar en carne propia también. Usted cumpla con su deber de encargado. Pero nosotras sabremos cumplir con el nuestro. Y ahora cada mochuelo a su nido y esperarle la respuesta. Que como no sea la que tiene que ser, ya veremos quién es Marita Cartagini.
Y Sofía Cairuz, a ver. María Mundiño, de las cancas de Pineo. María Mundiño, de la nalga del ternero. ¡Ya lo sabés! Ahora no me queda más remedio es que probar la carpeta. Señorina, ¿cómo está? Bien. Y me permití un momentito. Sí. Yo quiero hablar con vos, ¿sabes? Ay, sí. Me alegro, porque sí. Casualmente yo también tengo que hablar con usted. ¿Usted quiere hablar conmigo? Sí. No me diga, ¿usted quiere en serio hablar conmigo? Es que emocione, es algo que pasa. Yo soy un tipo canchero, así que puede hablar con confianza. Bueno, como he visto que mi presencia en esta casa ha llegado a molestar a algunas vecinas, he decidido dejarle la pieza. No, pero usted se piensa mudar. Sí. Y mire, porque es la única manera de evitarles un disgusto a las vecinas y de evitármelos a mí también, porque yo vine a esta casa buscando tranquilidad. Y mire usted lo que pasa. Todo el mundo en contra mío. ¡Manoma, loma! Yo no estoy en contra tuyo. Soy el encargado de que me he dicho. Pero usted lo siento mucho, porque es muy bueno y muy complaciente. Hoy estoy en medio regular, un poquito respirado, pero va a ver el domingo a la noche cómo voy a estar. Me he olvidado que era una sorpresa, pero ahora que está te lo digo. La domenica se cumple de 10 años que yo soy un cargado de domenica. Entonces, per festejare el centenario, he resolvido hacer un baile. Sí, es per quello, para ver qué orquesta artística que va a haber. Me lo he mandado a llamar y al Conijo. ¿Lo conoce Conijo? No, no sé quién es. Ah, el Conijo es un hombre muy importante. El Conijo es ese que habla con todos los apellidos. Sí. Sí, es fino. Sí, él ha dicho que venga para dirigir la orquesta, así que ahí, nunca lo ha visto dirigir la orquesta. No, y es una lástima, porque para el domingo yo ya no estaré aquí dormido. ¡Mas no! ¡Varoma! Usted está ofendida, pero usted está ofendida y no tiene que ofenderse, porque la mujer de aquí le tiene envidia, porque son lo más linda, Varoma. Es una maldita, sí. En los hombres están con bronca, están en contra mío, porque se han dado cuenta que vos me llevas los baúles a mí. Y ahora saben oculto que yo soy no tu cirujano. Pero avise, hombre. A ver si se ha tomado nuestras bromas en serio. ¿Más cómo broma? Entonces sí, yo soy otro grupito con Macachico. Pero hombre de Dios, ¿pero cómo puede llegar a pensar que una mujer como yo pueda tomarse en serio? Pero hágame el favor, don Miguel. Ahora me voy a arreglar para salir a buscar pieza. Pero esta mujer ha sido enseñada por lo caché. Marío, no voy a aflojar. Voy a insistir tanto. Voy a insistir tanto que no voy a tener rendida a mi pie como un pochito. Como un pochito. Don Miguel hablando solo. Estaba haciendo una reflexión. Dígame, don Miguel, ¿ya ha perdido usted esa pieza? Sí, Bueno, no se la he pedido y no se la pienso pedir más. ¿Cómo? ¿Y por qué ese cambio de frente? Porque yo he estado estudiando un poquito. He reflexionado que yo no quiero maximalismo en la mía casa. Pero lo tanto, yo prefiero que se vayan todos de conventillo e yo me quedo acá solito con ellos. Aunque ellos también tenían. ¿Qué le decía yo? Galeano también metido. Será perdido, será amor, será fuego, será pasión. No te juro, pero el ánima de San Gennaro, que antes que aflojare, le prendo fuego a los conventillos. Pues prende el fuego de una vez. Más claro, es claro que lo voy a prender. Si no lo prendes tú, lo haremos nosotros mismos. Ah, ¿qué es eso? ¡Ya se abrió la pajarera! ¡Ay, don Luis Andrés! ¡Usted no sabe lo que ha ocurrido! ¿Pero qué pasa? Acabamos de pedirle a don Miguel que le pidan las alumbras al condenado. ¿Y sabe qué?
Que ese sopeito también esté mirritinado con ella. Sin ninguna de esa loca. ¿Qué la dice, Nazainur? ¿Qué la dice? ¿Y qué le voy a decir yo? Sino que son ustedes las que le dan el procedimiento. ¿Y qué otra cosa podríamos hacer nosotras? Pues, sencillamente, pagarles a su marido con las mismas plata. Y si ellos se dedican todos a la misma mujer, dedíquense ustedes, o aparenten apenas, dedicarse a otro hombre, aunque no sea mío. ¿A otro hombre? ¿Nosotras? No, a otro hombre no. Yo nunca le he faltado a mi marido. Y me suicidaría antes de hacerlo. Yo me limito a dejar y a poner los trucos en la mano. Pero para eso va a ser preciso que vayan pinchándose y revocándose la parrilla. Pintarrajearnos nosotros la cara como ella y ponernos esos vestidos escandalosos. No, mi amigo, no. Si mire, todo esto es natural, ¿eh? Y aquí no hay grupos, mi amigo, ¿eh? Ya lo sabrá. Ya lo sé. Pero en esta vida y en estos tiempos, todo es cuestión de carrocería. ¿Y a quién quiere seducir usted con ese matando a la persona soltera? Y vos con esa pinta rasposa. Y vos con esa cortina arreglada encima. Anímense un poco. Fíjense en el Museo Histórico. Entren por la diagonal de la Vía Nueva. Y esa es la única forma de encontrar que ellos vienen ustedes, los que vienen a demás. ¡Ah, don Villacrespo! ¿Y a usted le parece que entrando por la diagonal conseguiremos todo lo que sea conseguir? ¿Cómo te importa más una parada que cuando se ve perdida? Pero, ¿quién es que yo les aconseje? Pasemos a mi burín. Así le daré una leccioncita para no fallar. No. Marido. ¿Y si la ve, qué mejor? No. Yo nunca le he faltado a mi marido. Así que yo no agarro diario. No agarro diario. Si va a empezar con esos requintines, hágale cuenta que con usted no va a ganar. ¿Dónde lo tiene dos? ¿Por qué las dos? Vamos a las tres y bromar. ¿Usted qué puede pasar? ¡La altura será! ¡Vení! ¿Para qué? ¡Vení, señora! Además no tiene nada. ¡Vení! ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo, Dios mío! Unas mujeres en la pieza de un hombre solo. ¡No tienen vergüenza! ¡No tienen vergüenza! ¡Adiós, Canoleán! ¿Cómo te vas? ¿Qué decís, conejo? ¿Cuánto hace que no te veo los dientes? ¿Qué decís de bueno, conejo? Aquí me tenés. Completamente a tus órdenes. Una Miguel y qué, Don Miguel, el encargado. Y el famoso Paseo de Julio. ¿Cuánto voy a cambiar? ¿Paseo de Julio? Paseo de Julio, me parece que lo he visto. Lo he visto cerca de mi puerta. A mí se ve accidentada, me va a andar sobrando. ¡Mano, qué esperanza, don Paseo Colón! ¡Digo, don Paseo de Julio! ¿A usted es músico? No, más que músico. Yo no toco ningún instrumento más que el de escupir algún tizón de vez en cuando. Estoy aquí para acompañar al amigo. Y si tienen algo que hablar, háganlo rapidito, que no tengo tiempo que perder. ¿Vamos, conejo? ¿De dónde lo sacaste, este amigo? ¿Lo trajiste de la penitenciaría? ¿Te imaginas? No, así es, mi hombre. No lo sabía. Anda así, medio chivanoso. Desde que se le encantó la mujer. ¿Mujica? ¿Qué es Mujica? La mujer, hombre, la mujer. ¡Ah! Me son olvidados que Mujica es otro apellido. ¿De qué se ha hecho la Mujica? No, qué sé yo. Hace como un tremesalli, que le anda buscando y no la puede trover. ¡Ah! Con razón de que se escondó. Vaya a saber. Es que vaya a Saavedra, hijo. ¿De qué voy a hacer a Saavedra? No, digo que vaya a Saavedra uno, donde se habrá metido. Ahora, el bancalari es bastante romboró. Y donde quiera que le echamos, le va a dar ferraina para que corra San Dinero.
Ma che Zaccoli? E Ferreira? E Sanguinetti? Ma este è un ombre o una guia di telefono? Pero Cunico, siempre que te veo me da ganas de mirarte con un repollo. ¿Y por qué no pasamos ahora a la, al Quattucci para arreglar lo de la orquestoni del domenico? ¿Con Bermejo? Pasa el agua, Cunico. Perdón, ¿es usted paciente Giulio? Sí. ¿Me permite? Sí. Es que no debe ponerse tan mal, porque se le ha ido la mojica. Ve, por cada mojica que se va, uno siempre encuentra cinco mojitas más. ¡Mateo de Julio! Bien, pero a mí no me manoté. No me manoté, ¿eh? ¡Oh, la Madonna! Con este paseo de Julio no llego ni a la dársena. Yo campané a lo que era la puerta que grité. ¿Qué aporta le hubo del todo? ¿Cómo? ¿No te han pasado el dato? ¿Que esa gala está con Gómez? La clara señorita, pero la comprendí. ¿Ah, no la comprendí? No. Lo que quiero decirte es que esa señorita, acá, no le lleva la punta más que a uno. Y seguro cree que es su tío. ¡Qué ilusión el que se hace el chancho creciendo ser golondrina! ¡El copo de copo! ¡Así! ¿Me querés decir que hacemos metido en ese bulín? Y yo a vos que te tengo que dar cuentas de mi vida privada. Y que llevo en su descanso. ¿Qué querés con los energías? ¡Revolver este risotto! ¿Qué se ha vuelto cola? ¿No se expresó? ¡Vení para acá! ¿Qué le hace la mujer con la mano de vos? ¡Cabina pieza! ¿Me quieres explicar qué clase de broma es esta? ¿Qué haces encerrada en ese cotarro? ¡Hombre! Pues nada más que escapar del museo histórico y entrar por la diagonal de la vida nueva. ¿Y vos no pensás que ni siquiera un poquito así de que allá debajo
Quedó esta humanidad retorciéndose de bronca por el golpe de tu traición. ¿Y de qué traición pretendés culparme ahora, eh? ¿Acaso te has olvidado de lo que fuiste? No, no me he olvidado, tampoco me olvidé de lo que fuiste vos. ¿Qué otra cosa podía ser yo más que una pobre víctima de tus instintos rastreros? Que un día harta de su vida decide huir para mezclarse con los que saben vivir honradamente. Mirá qué lindas palabras, che. Lástima que te acordaste tarde de arrepentirte. Desde que todavía sale el sol del mismo lado y la vida se tiende por delante. Ah, pero para que está uno para menos cuidarlo eso, che. No, paloma, vos viniste de abajo y de abajo vas a volver. ¿No te das cuenta que estás hecha del mismo barro? ¿No crees en ninguna fantasía, paloma? Desde el bajo viniste y al bajo vas a volver. Y para peor, vas a volver conmigo. No, Marcelo, yo no vuelvo al bajo ni me voy con vos. ¿Qué me decís? Que no, que acá vivo bien. Y aunque fuera mayor mi sacrificio, no volvería a retroceder ni un paso en mi camino. Entonces vos acá tenés algo que te encadena. No, a mí no me encadena más que el deseo de ser buena. ¡Mentí, cara, mentí, como has mentido siempre! Pero no te aguanto más, ¿eh? ¡No te aguanto más! ¡Andá a buscar las flechas que tenés conmigo! ¡Andá a buscarme! No, Paseo, yo no salgo de acá con vos. Paloma, por favor, hacé lo que te digo. ¿Sabés que por las buenas? No, ni por las buenas ni por las malas. Paloma, anda a buscar las flechas que tenés conmigo. No, me voy con vos. Paloma, por favor. No. ¡Paloma, te digo que vas a buscar! ¿Qué pasa aquí, hombre? ¿Qué pasa, señor? ¿Qué hacen estos caballeros que no salen en defensa de sus damas? ¿Por qué no hablé vos? ¿Qué te le pinta guapito? ¡No, pasale, franco! No me interesa. Créeme que lo siento de alma, porque hubiera sido muy linda oportunidad para patinar unos codos. ¿O sea, de cuenta que te la dieron de robo? ¡Venimos a ocupar la vista! ¡No es este que rompe el hombre! Parece que va a cantar. ¿Y el señor tendrá el oído acostumbrado a confundir los sonidos? ¿De ahí? ¿Qué culpa tener la vez que van a ser criada? ¿Lo quiere decirme, compadre, quién es? No se apuren a golpear, Paseo de Julio, me dice. Y vengo de aquellos barrios donde de los puntos de su alto se venden sin ninguna garantía. ¿Y aquí? Los guapos se dan de chapa en cualquier boliche. Paseo de Julio, te marrieron la venera. Pero, si para un rama en palabra, a mí me dirá, amigo, ¿de qué padre con qué flor se ha largado de tan lejos? A usted esta prenda, que fue mía y va a ser mía. Ajá. ¿Y qué es lo que dice esa mujer? Conteste, señorita. No tenga miedo. ¿Usted está conforme salir aquí con este hombre? Este hombre ya ha escuchado lo que yo le he contestado. ¿Qué es lo que ha contestado vos? Que no. ¿Cómo que no? Que no. ¿Cómo que no? Yo te voy a dar, ¿sí, amigo? ¿Qué pasa? ¿Se va a venir a copar? Yo sé que no va a consentirte delante de mí. Ningún hombre le levante la mano a una mujer. Eso no va a ser antes sin ¡Ah, de ojo! ¡Basura! ¡Madrugaste! ¡Madrugaste! ¡Pero voy a volver, eh! ¡Antes de todo me... ¡Fuego! ¡Fuego! Cuando me la bebé, con mentillo de la paloma está abierto anoche, noche, di. Uy, ya crees. Muchas gracias por haberme defendido. Gracias. Yo no le defendí a usted, señorita. Se equivoca. Lo que hice no fue más que defenderme yo de la vergüenza de un hombre castigando a la mujer. ¡Pero muy bien! ¡Muy bien, Montillacrero! ¡Nada con un hombre! ¡No, no, no! ¡Maitiña! ¿Qué significa esto, Maitiña? Esto significa que donde hay un par de pantalones bien punidos, están de mala cualquiera. Bueno, está todo bien, ¿eh? ¿No? Más es mejor que nos vayamos cada uno a la su pieza, que hay que levantarse tempranito mañana. Así que vamos todos a dormir, ¿eh? A dormir, vamos, basta de perder el tiempo acá en el patio. A dormir, vamos,
Ya abrí, señora Barrió, ya abrí, señora Ventana. Que urgo la quiere ver. ¡No la quiere! ¡Tan borda nada! ¡Durgo de ni que saber borgarta todo que pasa! ¡Durgo y macha! ¡Corviño para mujer! ¡Querí! ¡Señora, querí! ¡El hombre durgo no sabe a dónde encontra remedio! ¡Saragüí, marchina va! ¡Achurá, sin alabaza! Es medianoche y todavía no he conseguido cerrar los ojos para polillar que tengo en la toldería. Paica del rojo botón que en tu boca ha florecido, decime, paica, ¿qué has hecho para que me tengas metido? Yo era un pobre milonguero y daba envidia al jilguero, mas mi canto arrabalero la entonación ha perdido. Desde el día que has venido a perturbar esta casa y decir que todo pasa por culpa de estar metido. Válgame Dios y la Virgen y todos los angelitos, por más que intenté dormir, imposible conseguirlo. ¿Qué estará haciendo la ingrata? Pero era corazoncino que si golpeas tan fuerte despertará a los vecinos. Rapaza, mi rapacinha, soy un pobre jaleguiño que tiene un corazoncino grande y hondo como el mar. ¿Quieres quererme, cual te quiere el arma mía? Tornaré con mi alegría una escalera de amor para levantarte a la gloria. Y así acabará la historia de este jaucho rumbeador. Buenas noches y a dormir. La mojica, ¿qué está haciendo? La Madonna, se ha dormido. En la concha está en el suelo. Aquí hay que tirarse el lance. Aquí traigo el verso que estaba al cara de careta. Pero cuando llegue el momento. Mojica, dulce mojica, estrella del porvenir. La más pobre y la más rica. La más grande y la más chica. Ma che diavolo me picca che non me deja vivire? Io soy un lindo muchacho, tornadizo e vivaraccio, che in tu mirada de fuego, se me atrapa lo gallego, soy el candidato al tacho. Ay, está bien un buen tajero, ¿qué me la vas a pagar, hombre? Per la Madonna, per la Madonna. Muchacho, la batistuta, de donde rompe la milonga, largamos el valerín, ¿eh? Thank you.
dale la gracia a tutti, perché hanno venuto a questo pagherino che ho organizzato per festeggiare il centenario. Ma io quiero decirle che sigano ballando con este tango che Borlone e Gombarito. E ora a tutto l'invitato le dico che potete passare al buffetto. E l'ombolano può venire per già alla sua casa. Madonna, che sta venendo! ¿Aprendido o no habremos aprendido sin presión, señor? ¿Y cómo no, mi estimada Galaya? Y también, que ya no me queda nada para enseñarle. Pero lo que yo le digo a esta, que no tiene que exagerar, para que no pueda descubrirnos la maniobra. ¡Ah, la misma la dice yo! ¿Y por qué? Déjela que proceda a su antojo. Si cuanto más le combativo, más fuerte la topada. Naturalmente, pues. Y ya que estamos en el baile, vamos a bailar y a divertirnos como Dios manda. Tengo unas ganas de gritar y de pasarme la loca. Tranquila, te prevengo que tu comportamiento. ¿Y de qué comportamiento me hablas tú? ¿Acaso no tenemos las mujeres y los hombres las mismas obligaciones y chorines a la David? Así es. Te repito, ¿qué pretendes tú? ¿Qué pretendes tú? ¿Afilarte otra prenda para que yo no pueda pasar lo mismo? No, mi queridinho, aquel tiempo ya pasó. Hoy soy un mueble moderno. Así que déjate de pamplinas, que yo me voy a las jardinerías a chuparme unos chupetines más. Y el que fuera, que nos siga. ¡Dios! ¡Pero por Dios! Esto ya está pasando de castaño oscuro. ¡Pero qué uva, che! ¿No querés que pase mal usted? De mil amores, monada. Bien sabes que por vos soy capaz de pegar a cualquier pito. ¿Qué tiene con su piso? ¿Qué pasa? ¿Qué hay? ¿Qué le sucede al señor? ¿Qué quiere decirme que ahora me la pasé a trabajar desnudida? ¿Cómo? ¿Sí, quién es el joven para interpelar a la joven? Yo soy el Dorino. ¡Oh, Dorino! ¡Pero qué durazno! Si le interesa saberlo, pregúnteselo, Villafrío. ¿El juez que me ha invitado? ¿No me hubiera invitado? ¡Lo mismo hubiera venido! Vamos, visita. No le des manija, no le des. Pero qué nípero. Nípero, Durano. ¿De dónde lo han pelado este secante? Oh, esto lo tengo que averiguar. Pero qué la dice la señora. No ve que me compromete. ¿Y eso qué tiene que ver? ¡Sofía! ¡Hey, conmigo! No, nada, no del nada. ¿Anoche? ¡Deja de embrumar! ¡Venida, señor! Yo también quiero ir al cafetín a tomar un jabete. ¡Giribán para mí! ¡La mujer! Mira, aquí no voy a saber lo que es chiripa. ¡Ah! ¡Oh, mira! ¡Ah, Sofía! ¿Por qué no viene mujer preciosa para mí? ¿Por qué no viene para baile? ¡Ay, que lo dice la señora! ¿Qué pasa? ¿Sofía besa con hombre? ¡Crapado, moreno seco! ¡Veniquí, hola, catir! ¡Esta persona había sentido olor a choreo! ¡Espera! ¿Qué me contás, Canorá? ¿Qué te pareció el orquestón? La verdad que ya no te podés quejar, ¿no? ¡Más qué esperanza, conico! Yo no me quejaron de la orquestón. La orquestón es tanto espléndida. Más yo me quejaron de otra cosa. ¿De qué? Me quejaron de la mujer. ¿Y de Arce? ¿Qué te paró? Es que me paró de que he organizado este ballerín solo por ella,
Ella, no solo que no me ha aceptado la invitanoski, mas sino que he estado encerrada toda la noche en su pietra negra. ¡Ah! ¡Espérame, Constantino! ¡Mire! ¿Y vos no tenés, Renina? De que vuelva el Cambacere y se te dé juego de murillo. ¿Mas qué morillo en Medina es Cambacere? Lo que yo tengo en Monteagudo adentro, que me vuelve Locatelli. ¡Y Antune! ¡Y Antune! ¿Por qué no te tira otro Lanceroni? Que me dice que a lo mejor Adi Reviale. No. Eso sí, eso puedo hacerlo, ¿ves? Eso puedo hacerlo. Entonces te dejo, Solari. Y cualquier cosa que pasano, me pegá los brigolinos, ¿eh? ¡Eh! Mira, Funico. Vos me vas a defender. Y no solo te voy a defender, sino que donde vos dejé la peletier, yo ahí dejo la videgana. ¿Eh? Y tú. Conejo, te he grabado. Y palito te he puesto. Tipo Valentín Gómez que sos, conejo. El tipo Valentín Gómez. Conejo, aspetate un poquito. ¿Qué querido? Ya que te vasques, cuidame que la gente no abuse de Villanueva. ¿De qué? De Villanueva, conejo. Del vino, me extraña que sea tan poco carvajale que no mangiare lo que yo pudiere. Con permesso, con permesso il passalacqua. Con tanto barullo di apellido che apre questo, me sono olvidato del mio. E come mi chiamo io ora? Come mi chiamava? Ma sì, e mi chiamo Emanolo López. Si yo me llamo Manolo López, lo gallego se podría llamar Giuseppe Gambastor. A ver. Signorina, ¿cómo estás? No me permitiría dos palimadesimos. Te digo due palabras. Ah, sí. Usted está enojada con Mingroni. ¿Con quién? Es conmigo. Yo no estoy enojada con usted ni con nadie, al contrario. No, sé que... Pasa que yo he organizado y no esto que vos no has querido participar del ballerini. Digo del baile. A este conejo me lo voy a comer en guiso con estofado y una polenta, mira. ¿Cómo me va mucho? ¿Sabes qué pasa con Miguel? La verdad no me siento muy bien. Y no estoy de humor. Y además me tengo que levantar temprano para ir a la fábrica. Ma déjese de papada, déjese de fábrica. ¿Ma qué fábrica? Usted me ha hecho un desprecio, que yo no me lo he visto. Sí, yo no me lo he visto. Y todos los vecinos me lo han dicho. Y también el Villa Crespo me lo ha preguntado. ¿Cómo? ¿Villa Crespo también le preguntó? Claro que sí. ¿De veras, don Miguel no me está mintiendo? ¿Le preguntó por mí? ¿Pero cómo te voy a mentir? Ma mira, que se muera los gallegos si te estoy mintiendo. Por mí, si está tan preocupado con las otras mujeres. Sí, eso hay razón. ¿Ma qué se va a hacer? No hay más romero que tener el pasillo. ¿Qué sabe qué pasa? Que cada uno tiene su lancerón. A él le puede gustar la turca, y también le puede gustar la galleta. Mas lo que yo vi doble es que vos te has creído que el Villa Crespo es tu paternoster. Mas no. El Villa Crespo es guapo, es guapito, ma yo soy más guapo que vos. Y no soy capaz de pelearle con todo. Soy capaz de pelearle con uno, con tres, con cinco, con Cereceto, con Ochoa y con Sari que me traigan. Y vos no te he dado cuenta, no hay pensado. Yo soy estaba un tipo muy noble. Y no te has dado cuenta, no te has dado cuenta del carrecabelli que te tengo, malo. Miguel, si sigue con lo mismo, yo me voy acá. Ah, no, mojita, no me dejes solari. No me dejes solari. Está empatada. Oh. El paquetito. ¿No sabes que mi querer es todo para ti? ¿Y cómo para vos?
Hermina. ¿Misa Crespo? Ay, señorita, ¿qué le pasa? No, nada, perdóneme. ¿Nada? Entonces, ¿a qué demonio se permite usted interrumpir nuestro idilio? ¿Acaso no estará envidiosa de que los hombres guapos me quieran a mí? Pero qué de ser nomás con ese galleguito de Mundanga. Este será mi gavión para que usted lo sepa. Pero Dios, Dios y mil veces Dios, esto ya está pasando todos los límites de la decencia. Tú, mujer adúltera, me tendrás que explicar qué clase de broma es esta. Y me lo tendrás que explicar ahora porque él... ¡Pártese, compadre! ¿Qué pasa, hombre? Y no se venga luego que siento que es el razón. Lo que ha dicho esta mujer es más que la verdad. Y todas las explicaciones que le hagan falta, se las daré yo mismo. ¿Usted? ¿Yo? ¿Usted me va a dar las explicaciones? ¡Gallego! ¡Chupate esa mandarina! No le vas a usted a pegar, ¿eh? No tenga miedo. ¡Pero qué papa! ¿Tú qué estás riendo tanto, che? ¿Está el barranco afectado? Vea, che. Yo me río en primer lugar porque no. Y en segundo lugar porque sí me da la mano. Naturalmente que sí. Que saber que la señora se no la muerta. ¡Ay, la señora defiende a mí! ¿Qué volví a defender? También porque se me da la gana. ¿Y por qué soy más hombre que usted? ¡Esto lo vamos a ver ahora! ¡Basta, basta, dicho! ¡Ahora, chingona, su rama! ¡Que siga la milonga! ¡Eh, conejo! ¡Empezá con la música, nomás! ¡Venga, don Miguel! ¡Nicaragua! ¡Campanélica, ya voy! ¡No te querés divertir! ¡Ah, yo sabía que al final él la iba a dominar! Perdónelo, muchacho. A ver, ¿qué ha pasado, señora? Si no se canta, un tango. ¿Para eso? Ven. No, espetate un poquitín. Espetate un poquitín. Todo bien. Vamos a seguir bailando. Estamos recién bailando. Gallego, ¿por qué no pelaron Ferreira? ¡Hombre! ¡Que siga la milonga hasta arrancar la piedra! Es que siga la milonga, tiene razón. Ahora vamos a buscar alguno que te cante la milonga. Ahora sí, señora, si querés cantarle una tanguita. No, yo cantaré ahora. Vamos, señora. Señora, ¿cómo lo va a cantar un tanguito? Vamos, señora, cantale. Vamos, señora, cantale. Vamos, señora. Facciamo il favore. Grazie, con esto. Che possiamo cantare? Patatero sentimentale. Patatero sentimentale. Patatero. Tuve muchas, muchas amigas, pero nunca una mujer. Cuando tengo dos copas de más, en mi pecho comienza a surgir el recuerdo de aquella fiel mujer que siempre te abandoné y soy ingrato, abandoné de su amor. Me burlé sin mirar que pudiera pensar que los años al correr iban a desaparecer a este rey del cabaret. Los años se van pasando y en mi pecho la
Siempre eso de que el hombre propone y Dios dispone.
Al contrario, compañero. Ya hace bastante rato que lo estábamos esperando. Pero lo que de verdad me extraña es que haya escrito un trío nomás para castigar. ¿Y qué querés decir con eso? Recordaba que este patio tiene miras muy anchas. Y para mi gusto, se hubieran podido divertir unos cuantos prisioneros más. Mirá vos, con la plata que sobra, podías poner un boliche vos, ¿eh? Yo con esa agalla, ya hubiera cortado la red. No te dé mucha gana, che. No, no, pastor, no. ¿Vos? ¿Qué vas a hacer? Yo no quiero que vos te pierdas. Ni que nadie se pierda por mi culpa. Yo vine a esta casa esperando encontrar entre la gente honrada la serenidad que me faltaba, pero como solo me encontré con avaros de sí mismo y enemigos de mi tranquilidad, he decidido volverme abajo con vos. ¿Qué? Te pido perdón por todo lo que pude haberte hecho pasar. Bien, bien. Y ahora mismo me voy de acá por eso. ¿Pero qué dices? Don Miguel, tome. ¿Qué? Le doy la llave de la pieza. ¿La llave? Mañana temprano voy a mandar a alguien para que busque mis cosas. ¿Y qué hago con la plata que te sobra de los días? No, ya no la voy a necesitar. ¿Y qué hago? Lo que quieras. Bien. Si alguien puede molestar con mi presencia, te pido disculpas. Vamos. No, Paloma. Yo no quiero que usted se vaya. ¿Qué le dices, hombre? Pues yo no quiero que se vaya y mire mi presencia. ¿Con qué derecho va a impedir usted que yo haga mi voluntad? Con el derecho que tiene todo un honrado. Evitar que se manitone los canallas. ¿Qué es lo que pretende ahora? ¿Defender otra vez solamente su amor propio? Y defenderlo a usted también, si es necesario. ¿A mí? A usted. Y vaya a decir, usted no se va. Y si estos son los guapos que vino a rescatarla, te van a tener que pasar sobre mi cuerpo. Y vamos a ver, compadre. La calle está oscura y sola. Y si hay toros en la calle se va a caer. Vamos. Vaya porteando. Mi juego me llamó. ¿Qué ha de pasar con esos gavilanes? Si en cuanto agarran los primeros tiros y si tienen la exhibición de fierro, ya van a salir en el vuelto. Entonces ya nos dispararon los tutos. Así es. Ah, si yo sabía que dispararon, no corría yo, pero la madura. ¿Por qué? Porque eran estos pobres encandilados. Se lo daban que la querían. Si no yo. Yo que disfrazando el desprecio de mi cariño, he llegado a ganar el corazón. Ay, yo creo. Usted me quiere. Sí, paró. Ocupar cada uno el puesto que le corresponde al lado de su marido. Y viene Carmentó, estarán con la comedia que le hemos hecho. ¿Cómo que ha sido toda una comedia? Así es. La pata mía, mi madre. Para usted, pero para ellos ha sido todo un drama. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué facho con la llave si la pieza está vacía? Señorina. Sí, pasale, mirá. Señorina, ¿vos tenés pieza para alquilar? Es justo, tengo una. Vení que te la muestro.
Y en primerísimo lugar agradecerle a toda esta gente que ha hecho... Así que muchas gracias por esto y además queremos recordarles que esto es un proyecto solidario que va a hacer la obra a beneficio de instituciones. Este proyecto surgió con ese objetivo. O sea que también queremos agradecerle a todos los que han colaborado en el proyecto.